Fallido T para 3. Andy K no dejó explorar a Bernassi. ¿Hay algún hombre con el que hayan estado los dos? No te podemos contestar, bueno, chicos. Si ustedes se calientan con nosotros y tienen fantasías. A mí me llamó la negra una vez, pero no con un hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no querías? ¿Miento? ¿Por qué no quisiste? No, la llamé para que hiciéramos una fiesta. Muy linda las dos. Sí, pero estaba muy arriba, no me la No estábamos tan arriba. Sí, estaban arriba. ¿Cómo te comiste los mocos? Me daba miedo que le metan cosas. Te comiste los mocos, Andy. Nunca hicimos nada con la Gunda, con nadie. Y un día dijimos, loca, hagámoslo con alguien. Y dijimos, Andy. ¿Por qué? Porque nos pareció que eras el indicado. ¿Qué? Escuché malo. Kuznetsov se privó de una noche de amor con Eli y una amiguita. ¿Qué le pasa a los machos? ¿Dónde quedó el deseo de bucear en los placeres del universo femenino? Digo, si yo escucho la voz de la negra en el teléfono al toque, me imagino a ella y a su amiga enjabonándome y dándome una duchita. O el trencito de la alegría. Chucu, 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 chucu. Hablemos de los o las que arriesgan. ¡Qué injusticia! ¿Por qué más fantasía es igual a menos emperne? Bueno, yo la época que menos cogí en mi vida, es lo que tengo que decir, sí. Cuando hice Infómana. No. Nada. Nada. ¿Estás segura? Tenía que obligarlo. ¡No! ¡Metele! Está claro que las que van al frente nos amedrentan. Y bueno, imagínate, si se achican en un mano a mano, dos contra uno, ni salen a la cancha. ¿Por qué no hubiese venido? ¿Por qué no? Da miedo. ¿Por qué ustedes no hubiesen venido? A ver, acá Rock and Pop, empiecen. No, después yo no hubiera ido. ¿Por qué? ¿Me entendés? Sí, Andy no estaba ni casado, ni de novio. No es por eso. Da miedo. ¿Qué vértigo? Chicos, ustedes en metro, ¿hubiesen arrugado como Andy si te llamaba? Si nosotras, dos chicas fiesteritas, que no habíamos tenido fiesta con nadie todavía en la vida y nunca la tuvimos al final. No, nos hubiéramos ido indudablemente. Sí. No, pero te digo la verdad. Entro desnudo. Le habíamos armado una fiesta hermosa con la Gunda al señor. Y el señor dijo, si soy gracioso. Y dijo, no puedo. Dale, veniste. ¿Cómo no vas a ir? La mamamos toda. Pero no era, te la mamamos toda. Era, nos divertíamos, bailábamos desnudos. Tu mamá se... Sáquenme este chico de acá que me molesta. Escúchame. No se quiso enfiestar conmigo. Ya está, ya fue. Ahora somos grandes. Ya quiero decir algo. Riesgos toman las mujeres y también los hombres. Y te puede salir bien o te puede salir... mal. A threesome. You know, that they'd be judged. I wouldn't judge. I mean, I think if you two were to kiss, I would just see it as a thing of beauty. I'm sorry. You carry on without me. I don't know what happened. This is so unlike me. Admitámoslo, estamos formateados para mandar nosotros y nada de que venga una de ellas a arrinconarnos contra la pared. ¿Qué pasa cuando la hembra hace la del macho? ¿Cuándo fue la última vez que has hecho el amor? Pues muy pocas veces, pero contigo lo haría encantado. ¿Sí? ¿Qué me harías? De repente me has criticado, pero de repente te acostarías conmigo. Por supuesto. No, sí, no digo ¿sí? que no, pero... Bésame. Pero no. Bésame. Dale. ¿Y ahora me crees? ¿Quererte? No,
No sé. Volvamos a la natural que puso en jaque al machismo y a la sexualidad patriarcal. Y cuando una mujer se las trae, los machos se traen... un flor de arrugue. Al final, los dos mejores noteros que tuvo CQC, vos y el señor Toñetti, se comieron los mocos, viejo, conmigo. Toñetti le llegó a comer y después se fue corriendo. Esta cita que no fue nos empieza a aclarar un poco las cosas. Hasta ahora pensábamos que era otro el amante que no había dado el piné con Bernassi. Dije, leí por ahí, solamente un hijo de puta me hizo llorar. No sé si dijiste, un tipo. Quiero... Perdóname, ¿cuántas veces se te rompe el corazón en la vida? Una. Bueno, pues jugás, armás, desarmás, te enamorás del amor, te enamorás de la idea, te enamorás de la familia, te enamorás de la idea de tener un hijo, te enamorás de otras cosas, pero el que te rompe el corazón es uno solo. Es uno solo, y he aquí las pruebas del dueño del corazón de Bernassi. Un bilardista del amor. Quiero aclararle al señor Tognetti que yo recuerdo muy bien cuando salimos juntos. Fue una noche. Nos encontramos, me pasó a buscar por casa. Fuimos a comer sushi. Y empezamos a comer piezas y él me daba una en la boca y yo se la ponía en la boca también. Y él me la seguía poniendo en la boca. En un momento suena mi teléfono. Le dije, yo no tengo que ir porque tengo que trabajar. Y entonces, yo era puta en esa época. No, mentira, yo trabajaba en la radio. Y entonces el chorito me dijo, te acompaño. Yo dije, bárbaro. Trabajo y después del trabajo... este pibe me lo paso por el cuerpo humano. Pero yo estaba muy caliente con el chorito. Muy caliente. Me encantaba. Y estaba trabajando yo, me puse a hacer el programa, todo bien, Dolina, jajaja, pues yo iba a reírme, ¿no? Los griegos, las pelotas, Y cuando miro así, ya se había ido. Nunca más lo vi. Para terminar, como dijeron una vez Alejandro Dolina y mi profesora de matemáticas, todo suma. Nada impide a una mujer ser amada por dos hombres. ¿Ha visto? Ni a un hombre ser amado por dos mujeres. ¿En qué queda? Claro. No, que nada impide. No, está bien, si bien. Nada impide, hagámoslo. ¡Durísimo!